Buenos días amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal. En esta oportunidad les voy a enseñar a hacer esta malaca tejida. Sí, mire, muy bonita. Y es aquí dobladita. Entonces nos hace esta ondita. Entonces vamos a comenzar. Entonces primero que todo vamos a empezar a hacer las cadenetas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. ¿Sí? Y ahora vamos a hacer aquí el mono completo. Alzamos tantico y aquí en esta primera cadenita no, sino en la segunda. Y pasamos la primera lazada y ahora la segunda, nuevamente la segunda cadenita, la primera lazada, la segunda y seguimos así, la segunda cadenita, lazada, la segunda, nuevamente agarramos hilo y aquí en la segunda, en la cuarta cadeneta y pasamos la primera, la segunda y vamos rellenando así cada cadeneta. Nuevamente aquí seguimos, pasamos las dos primeras, las dos segundas, seguimos despacio. Nuevamente, seguimos. Aquí la pueden hacer el ancho que ustedes quieran, ¿no? Eso sí, si 20, 25 cadenetas, como ustedes la quieran hacer de ancho. Aquí seguimos. Nuevamente, la siguiente cadeneta ahí. Pasamos las dos primeras, las dos segundas, nuevamente aquí, pasamos, seguimos y ya casi vamos a terminar esta hilera. Es muy fácil. Nuevamente agarramos la siguiente cadenita y pasamos. Nuevamente la siguiente cadenita, pasamos las dos primeras, las dos segundas, aquí seguimos, las dos primeras, seguimos. Ya vamos terminando. Nos faltan dos. Aquí, mire, pasamos las dos primeras, las dos segundas. Agarramos la lazada y introducimos aquí la aguja, sacamos el hilo, las dos primeras, las dos segundas. ¿Sí? Entonces ya hicimos esto. Ustedes, como ustedes la quieran hacer de ancha, mire. Si más cortica, más larga, como ustedes quieran. Yo les doy. Les digo cómo más o menos la hacen y ustedes, pues ya es la creatividad de ustedes. Entonces, como la quieran. Entonces, hacemos una, dos, tres para subir. ¿Sí? Y aquí agarramos nuevamente la lazada. Pasamos, ¿sí? Una, dos. Seguimos acá. La siguiente. Agarramos la lazada. Una y dos. Nuevamente. Lazada, una y dos. Agarramos hilo aquí al centro, lazada y pasamos. Nuevamente, lazada y pasamos. Agarramos hilo, mire. Aquí seguimos. Agarramos las dos primeras, luego las dos segundas. Nuevamente, agarramos lazada. Las dos primeras, las dos segundas. ¿Sí ve? Mire cómo nos va quedando.
Y así seguimos hasta el ancho que nosotros queramos y también el largo, pues nos medimos la cabeza, contorno de la cabeza para saber cómo lo queremos hacer, ¿sí? Entonces sería así. Entonces aquí ya les tengo esta más adelantadita. Y ahora yo les voy a enseñar cómo se une. Entonces mire, aquí tenemos ya las partes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces colocamos así y las vamos a intercalar. El hilito, aquí lo intercalamos, 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 ¿sí? Nos va a quedar así. Vamos a intercalar esta, esta, y aquí intercalamos, y ahorita le pasamos la aguja lanera. Entonces tenemos así y empezamos aquí a pasar la aguja. Pasamos la aguja nuevamente con mucho cuidado, vamos pasando la aguja y vamos ajustando y nos queden todas. Hay que mirar bien que nos queden todas, que no se nos vaya a pasar ninguna. Nuevamente, vamos a pasar nuevamente e ir ajustando bien, ajustando bien, y ahorita van a ver cómo nos va a quedar de bonita. Ajustamos, aquí ajustamos bien, vamos a hacer así para que para rematar aquí bien. Rematamos. Y entonces aquí ya ajustamos y rematamos. Rematamos, cortamos y con la yesquera ajustamos, ya ajustamos con la yesquera y mire cómo nos va a quedar. Entonces la volteamos y mire cómo nos queda de linda. ¿Sí? Va a quedar así. Queda así bien bonita. Es que esta nos quedó más pequeñita. Mire acá. Esta como nos quedó más alargada. Esta nos quedó más angostica. Pero ahí está el modelo del, ¿sí? El modelo. Bueno, amigas, espero que se hagan su diadema bien bonita. Y que se suscriban a mi canal. Y le den a la campanita para que cada vez que yo suba un video, ustedes sepan. Miren, nos queda de linda. Y si quieren, les pueden hacer la corbatica que yo les enseñé a hacer para que quede más linda todavía. Bueno, chao. Nos vemos en el próximo video.